Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interface, este espacio que junto al amigo José Stevenassi desarrollamos la seguridad desde el punto de vista de los riesgos, de la gestión de riesgos de desastre, la higiene y seguridad laboral, la gestión ambiental y toda esa gran panoplia, me permito utilizar un término utilizado por José, referida justamente a todo lo que tiene que ver con la seguridad, no desde ese punto de vista tradicional que es de los delitos, sino justamente este amplio campo de la gestión de riesgos. Y últimamente estamos compartiendo el programa. José, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hace mucho que Muchas no estábamos gracias, tanto tiempo seguido. Ricardo. Un gusto encontrarnos nuevamente y con toda nuestra audiencia en Interface, compartiendo en este caso la conducción, porque bueno, también el tema y el invitado que tenemos lo merecen. Exactamente. Además, está un poco relacionado. Estamos otra vez como volviendo, ¿no? El año pasado con esto de la pandemia, de la utilización de otras herramientas como es ahora el Zoom, y bueno, y justamente algo que parecía que se había ido y no se ha ido del todo, ¿no? No se ha ido. Así que bueno, presentamos al invitado, ¿sí? ¿Cómo no? Leandro Arena, además de presentarlo, le damos la bienvenida a este programa. Leandro, bienvenido a Interface, ya no es la primera vez que participás. Muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria de siempre. Yo estoy agradecido de formar parte de este espacio que ustedes dedican tanto amor, así que con el respeto que merece, estoy acá a su entera disposición. Bueno, gracias, muchas gracias, Leandro. Exactamente, es mutuo. Bueno, como hacemos siempre, a los invitados les pedimos que ellos mismos se presenten, que nos den de alguna manera cuál es su relación en este caso con la gestión de emergencias y desastres. Bueno, desde mi lugar estoy en la presidencia actualmente de la Fundación Red Atlas, Argentina Trabaja para la Salud. Nosotros tenemos un enfoque múltiple de 5 esferas para la cuestión salud. Salud biológica, todo lo que es perfil biomédico, salud mental, el aprendizaje, lo psicopatológico, la salud emocional, la salud interior, y la quinta esfera es la salud social, donde interviene no solamente la relación saludable con el ambiente que habitamos, sino también con las personas que lo habitan, y ahí ingresa el concepto de gestión integral de riesgos. Que compartimos, que nos apasiona, particularmente, yo tengo una formación de base que es ser docente, soy profe de educación física, después me licencié, actualmente estoy haciendo una maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud, y bueno, el tema que nos atañe siempre tiene que ver con la epidemiología, con qué es eso que nos afecta como sociedad, como pueblo, así que en el día de hoy, más allá de la situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo, reitero mi disposición para conversar sobre los temas que nos interesan. En mi caso personal, tiene mucho que ver con la forma en que quienes damos respuesta, planificamos, nos capacitamos, y también, ¿por qué no?, es mi interés particular, cómo es que la gente con la cual nosotros intervenimos y tenemos ese sentido recíproco de formar parte de un sistema, interpreta lo que está sucediendo también. Y qué importante, ¿no, José? Digamos, alguien que está en la respuesta que hable de planificar, ¿no? Eso es y lo interesante para que además a través de la Fundación Red Atlas y las 5 esferas que comprende, estamos viendo en la realidad esto que siempre se, digamos, se menciona, se cita de nuestro amplio campo, que es lo interdisciplinario. Además de lo interdisciplinario, Leandro nos va a comentar durante el programa, obviamente, su trabajo de campo, el trabajo de campo que desarrolla la Fundación y todos los nodos que la misma mantiene activos. Así que ahí ya tenemos para que Leandro nos vaya contando algo de eso. Pero antes, bueno, como el público se renueva, ¿no? Sí. Si bien ya estuviste presentando la red, un poquito estuviste también ahora recién haciendo una pincelada, ¿no? De las esferas en las cuales se desarrollan. ¿Qué actividades estuvieron haciendo, ya que estamos hablando de pandemia y vamos a seguir hablando durante el año pasado, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, bueno, totalmente. De hecho, hemos compartido, hemos coincidido en algunos espacios. El año pasado, 2020, con toda la inminencia de lo que fue la contingencia sanitaria, nosotros nos tomamos un impasse para procesar lo que estaba sucediendo, para reagrupar a la tropa. Y dentro de ese proceso, bueno,
además de la contención, de generar espacios de contención y de soporte psicoemocional para los miembros de la fundación, empezamos a generar espacios de difusión porque es nuestro interés. Nuestro eslogan es investigación para la innovación educativa en salud. Así que, si no investigamos y si no producimos innovación educativa, no tenemos razón de ser. Hemos creado un ciclo de conversatorios, ciclo de charlas virtuales, que se transformaron en conversatorios en la práctica, que se llamó La Salud de en la Primera Línea de Respuesta, así que estaba orientada justamente a que conversáramos con profesionales de otras áreas, de otras disciplinas, cómo se estaba viviendo el trabajo territorial, el trabajo intrahospitalario, el trabajo prehospitalario, el extrahospitalario en general, el abordaje social. Y bueno, tuvimos charlas de lujo, hemos tenido a Cecilia Foster como primera charla, de los primeros auxilios psicológicos, no solamente, sino también del autocuidado del personal de emergencia, cómo gestionar nuestras emociones para no transformar nuestro trabajo diario en una situación psicopatológica. Claro. Y después hemos tenido, bueno, de la mano de ustedes, el concepto general de lo que es la gestión integral de riesgos, que para nosotros es riquísimo que forme parte de la cultura popular, la gestión integral de riesgos desde la Fundación. Después tuvimos el punto de vista antropológico acerca del concepto de otredad y de cómo se producen los contagios. Así que hemos tenido la comunicación del riesgo también a manos de periodistas, de funcionarios públicos que nos contaban cómo se comunica el riesgo, cómo se recibe, cómo se planifica el mensaje. Así que para nosotros ha sido algo fabuloso, que después coronamos en tiempo real, en real time, dando respuesta a una problemática que fueron los incendios forestales, que cobraron importancia en todos los medios de comunicación, y nosotros, con una organización que nos encuentra hermanados, que es el Foro Universitario de Educadores para la Gestión Integral de Riesgos, hemos coincidido para llevar adelante esa charla también de incendios forestales, que tuvo un acompañamiento absoluto, tanto el ciclo de charlas de la salud en la primera línea de respuesta como incendios forestales. Tuvo un acompañamiento espectacular del público, no solamente de Argentina, que es nuestro alcance natural, mejor dicho social, como institución, sino de todos los países de habla hispana. Increíble. Una repercusión no interesante. Sí, no imaginábamos esa repercusión y poder hacer un diálogo intercultural e interjurisdiccional con otro tipo de bomberos, brigadistas de otros lugares, de otros países, con problemáticas similares o diferentes. Fue riquísimo, y después encima dimos un paso más y nos acoplamos a la difusión del CONICET, más precisamente con el doctor Gustavo Villarrosa, doctor en geología, y la doctora Débora Gay, que es doctora en geografía, así que hablamos de todo lo que es tsunamis lacustres y riesgos geológicos en la Patagonia Argentina, no solamente incendios forestales, sino ver también la otra cara de la moneda de los riesgos latentes, todo lo que es cadena montañosa, así que se precipitaron las acciones, fuimos muy felices, y este año no solamente empezamos a procesar ello, sino que empezamos a abrir otros espacios de formación a la comunidad. Bien, o sea que un poco cumple la función, ¿no? La fundación es Red Atlas, ¿eh? Están conformando y estrechando esos lazos, formando redes y apuntando también lo que dice José, siempre, bueno, apuntamos desde acá, desde el programa, que es lo interdisciplinario, ¿no? Entonces, y sumado a tu excelente, digamos, formación y que tiene que ver con lo digamos, la formación de nuevos profesionales, con las metodologías de estudio. Sabemos que la gestión de emergencias y desastres tiene sus características desde la formación, como cualquier otra disciplina, ¿no? Que también en eso también estamos apuntando, ¿no? Estás apuntando. Sí, claro. De hecho, bueno, este año renueva su edición una diplomatura que nosotros hacemos en conjunto con una universidad, que es la diplomatura de socorrismo urbano con orientación docente. Nosotros introdujimos ese concepto y queremos todo el tiempo plantearlo en agenda, el concepto de lo que es el socorrismo docente, porque nos parece que no hay una instancia de respuesta que no nos regale una instancia educativa posterior. Claro. Y que las instancias educativas indefectiblemente pueden generar una menor exposición a los riesgos, por ende, una menor tasa de necesidad de que el personal intervenga. Claro. Y eso no solamente está planteado desde una cuestión altruista, meramente, sino también desde
las estadísticas que hablan de cómo se deteriora la salud mental del personal de primera respuesta y de socorros cuando tiene que intervenir. Entonces, si sabemos que intervenir nos afecta de manera significativa en nuestra salud mental, bueno, entonces tenemos la primera responsabilidad nosotros de ser quienes promulguemos o promovamos el conocimiento necesario para que la gente no se exponga a los riesgos y nosotros nos veamos menos deteriorados. Entonces, se trabajan en dos rieles que caminan en paralelo, que tiene que ver con planificar una respuesta efectiva, con capacitarse técnicamente para dar respuesta efectiva, para dar una respuesta que contemple la economía de los recursos disponibles también, para que podamos completar estas 6 fases de la gestión del riesgo, pero por otro lado, que se produzca esto que por ahí es una palabra trillada, que se va vaciando de contenido cada vez que nosotros la nombramos, es más, la voy a nombrar y se va a vaciar de contenido, que es la palabra prevención. Entonces, vamos a hablar de contenido, hablando de que la prevención no es una cuestión de alerta tópica o aguda, sino que la prevención tiene un concepto detrás que es investigativo, del personal que ejerce la prevención, y también docente, que no tiene que ver con ejercer la formación académica de las personas, sino de ser capaces de transmitir información que se vuelva aprendizaje significativo para las personas. Y eso no es potestad solamente del docente que está en el sistema educativo. Lo puede hacer un bombero, lo puede hacer un enfermero, lo puede hacer un médico, lo puede hacer cualquiera. Entonces, Y además importante, digamos, esta cuestión de que vos decías del propio cuidado, ¿no? Porque uno tal vez que está en emergencia, en la respuesta, piensa más en aquel tercero que vamos a estar tratando de proteger. Y más de esta visión de la protección propia del respondedor, que tampoco se convierta en víctima, que tal vez el abordaje desde una institución formal, tal vez se pueda llegar a identificar, haya algún tipo de política interna que lleve, pero también intervienen muchos voluntarios, ¿no? Entonces la cuestión de tal vez un grupo de voluntarios aislado, tal vez, digamos, no tiene esta percepción, o la importancia de que todos estemos protegidos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, gran parte en Argentina sabemos que la respuesta recae en voluntariado, no solamente los bomberos, que tal vez son los más visibles, sino en grupos de, bueno, lo sabrás muy bien también porque vos interactuás con ellos, ¿no? Pero desde búsqueda de personas, con algún CAN que entrenan y, bueno, tantos otros más, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ayer estábamos planificando acciones conjuntas con integrantes de brigadas de rescate a nivel federal de nuestro país y saltaba esta necesidad de poder dialogar con otras personas que están en el momento de la respuesta, formando parte de una respuesta efectiva verdaderamente, y que quizá están muy lejos de lograr una unificación de criterios y del abordaje. Vos contabas esto, en mi caso particular, en el campo hoy estoy abocado al abordaje territorial de COVID, en la ciudad en la que yo resido y en la que yo trabajo. Y obviamente que ahí nos salta un concepto que lo charlábamos hace un ratito también, que es el de la epidemiología sociocultural. Yo vengo de ese. A eso. Digamos, a ver, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ese concepto que es interesante? ¿Eh? Y... Sí, por un lado, lo que plantea Ricardo, José, es esto de muchas veces los mecanismos de prevención de afecciones, inclusive de la salud mental y de la gestión de riesgos, se ve institucionalizado. No estoy en contra de que se institucionalice la gestión de riesgos, la prevención, el autocuidado. Ahora, entendemos que no alcanza con institucionalizar estos contenidos, sino que tienen que salir al campo. Tienen que chocarse con la realidad de personas que jamás pensaron que esto iba a ser parte de su quehacer cotidiano. La epidemiología sociocultural, en ese caso, tiene un abordaje muy útil para pensar la pandemia, porque contempla no solamente esto que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es la moneda de quien planifica la respuesta. Sí. Estamos los tres de acuerdo en que una respuesta debiera ser planificada. En todos los ámbitos nosotros encontramos que una planificación es lo mejor que nos puede pasar para poder evaluar si lo que hicimos tuvo o no el impacto buscado y poder evolucionar. Ahora, en el caso de la epidemiología,
Hoy escuchaba charlas de personas que están en contra de la cuarentena y que están relativizando la existencia del virus. Claro. Y que están disponiendo de mecanismos estadísticos, quizás fortuitos, quizás hasta, no me animaría a decir espurios, para comparar la cantidad de muertes por afecciones respiratorias del año pasado, que ronda los 60.000, con los casi 75.000 que tenemos hoy en día, y dicen, bueno, no varió tanto. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene esa carga informativa? ¿De dónde relevaron los datos? ¿Con qué base de datos las comparan? En realidad están haciendo conjeturas macro que sirven para sacar conclusiones micro, ¿no? Entonces, decía Dolina que la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia porque la inteligencia se detiene a revisar cada detalle mientras que la ignorancia pasa sin sobresaltos y llega Es así, peligrosamente a conclusiones. es así. Entonces, desde ese punto de vista, uno lee y dice, ¿cómo planificando de manera institucional, gubernamental, estatal, pública, de seguridad, de salud, estamos planificando el abordaje de la epidemia y de la pandemia en este caso? Y por el otro lado, hay otra arista epidemiológica, que es la interpretación o la percepción de la población objetivo. Porque estas personas que están en contra de la cuarentena y de la existencia del virus no dejan de ser la población objetivo a la hora de que planifiquemos las políticas públicas para manejarlo, para el famoso manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, la epidemiología sociocultural dice, bueno, es tan importante la interpretación de los hechos por parte de quienes planifican la respuesta como por parte de quienes van a recibir esa respuesta y van a ver satisfecha una necesidad. Y de esa conjunción surge algo que nos tendría que encontrar a todos, que es la necesidad de convivir. Si somos seres sociales, nos reconocemos como seres sociales, tenemos que entender que partimos de la base de que si no convivimos con la otra persona de manera armónica o con el resto de la comunidad, no tenemos razón de ser. La gestión de riesgos tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, Y tiene que ver con eso, claro. la evolución de lo que es la epidemiología históricamente pasó de ser la epidemiología de los miasmas, donde los vapores del ambiente enfermaban a la gente, a una segunda etapa, la de los patógenos o la de el germen, la teoría del germen, que busca causalidad absoluta. Yo me enfermé por coronavirus. ¿Dónde está el bichito ese? No lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el avance de la microbiología, un montón de cosas fortalecieron ese enfoque. Después pasamos a la gestión de riesgos, que está dentro del enfoque de lo que es la epidemiología de los factores de riesgo, que dice, mira, no sabemos si esto te va a producir un accidente, una enfermedad, pero si te expones de determinada manera y te encontrás en lugar y momento determinado, es muy probable que suceda. Entonces, el riesgo, que es esto de amenazas por vulnerabilidades, bueno, se encuentra medido en probabilidades de que algo suceda, pero no nos puede atribuir causalidad. Nosotros cuando hablamos de gestión de riesgo no estamos atribuyendo causalidad, porque no podemos, porque no sabemos qué hay en el interior de cada ser humano ni de cada grupo humano. La epidemiología sociocultural se encuentra con esto y dice, bueno, evolucionemos y pensemos. Si nosotros planificamos la respuesta con el discurso de un enemigo invisible, con el discurso de la guerra, del enfrentamiento armado con alguien que no vemos, con el cuidado, con las barreras de bioseguridad, y del otro lado tenemos un conjunto de personas a las cuales planificamos que opinan totalmente diferente, nos vamos a encontrar en un ambiente hostil. Entonces, el manejo de la pandemia, tal como lo esperamos, no se va a poder producir Sin duda. porque del otro lado no hay quien esté preparado para recibir el manejo que tengamos planificado de la manera que lo tenemos planificado. Claro, y ahí hay varios componentes, ¿no? Cuestiones a tener en cuenta. Vos lo dijiste, políticas públicas. Que haya una política pública, la política pública que sea una política pública es permanente, ¿no? Es sustentable. La comunicación, ¿sí? La comunicación, que también es otro aspecto. Podemos tener todo desde el punto de vista, ya que hablamos así de la respuesta, podemos tener recursos de hospitalarios, pero comunicamos mala respuesta y la gente por sí, o cualquiera, le teme a lo que desconoce, ¿no? Entonces, como bien hablaba, es un enemigo invisible, nos sentimos tan. Y además, otra cosa, el abordaje, no sé cuál será tu opinión, ¿no? El abordaje a una pandemia que, por lo que uno puede ver, analizar, tal vez se hizo mucho hincapié en lo que es salud, pero no en otros aspectos, ¿no?
Bueno, ahí interviene todo el conglomerado de factores que hacen a que la convivencia sea pacífica. No solamente, Claro. a ver, hablábamos con algunas personas de manera informal y me parece hasta Sí. chabacano que yo lo diga en este sentido, pero Perdón. bueno, si no hay emisión, no hay restricción, decían personas, ¿no? Que hablaban de esperar la emisión monetaria para la inyección de subsidios y acompañamiento para después poder pensar las restricciones, ¿no? Bueno, eso no sé si. No lo veo de una situación lineal, ¿no? Pero estoy hablando de que hay reconocimientos de otros factores que intervienen inclusive en la planificación de la respuesta. Claro. Así que sí, claro, estoy de acuerdo con vos, Ricardo, y por sobre todo, ¿quiénes son los que dan los mensajes? Claro. ¿Cómo llegan esos mensajes? La cuestión del agente multiplicador, entender que las personas, antes de llegar al modelo médico hegemónico que hoy brinda los tratamientos, ¿no? La vacunación, las barreras de bioseguridad, la prevención, el sistema sanitario que se fortaleció es el sistema de los respiradores, el oxígeno, el ambiente hospitalario, ¿no? No fortalecimos, o quizá no pudimos fortalecer, el 60% de los itinerarios que hace la gente antes de llegar al médico, que es el curador tradicional, la iglesia del barrio. Yo hoy hablaba con una persona en un barrio que no se quería poner el barbijo. Una persona mayor de 65 años, que yo le decía, ¿qué edad tiene? 67. ¿Se quiere vacunar? Tenemos la vacuna antigripal a disposición. No me quiero vacunar. ¿Por qué? Porque estoy esperando la vacuna del coronavirus. Bueno, pero usted tiene fecha, se inscribió. No, todavía no me inscribí. Si no se inscribió, estamos muy lejos de que le llegue la situación. Empezamos por ahí. En segunda instancia le digo, ¿por qué no usa el barbijo? Si no tiene la vacunación, no se quiere dar la antigripal y. Estamos en una situación donde la distancia y cubrirnos la boca y la nariz son los Fundamental. factores que van a hacer que no nos venga el virus adentro de nuestro cuerpo y nos enferme. Porque yo creo en Dios, y si Dios dice que me va a tocar hoy, me toca hoy. Y si Dios dice que no me va a tocar el virus, no me toca. Y se fue sin barbijo. Los imaginarios en vivo y en directo con un ejemplo concreto. Entonces yo no hablo de una cuestión catártica, ¿eh? No quiero que esto suene a, ¿y ahora qué hacemos? Estoy Claro. triste, esto no va a No. resultar. No, estamos hablando de que si en este caso un pastor es el responsable de comunicar cuáles son y cuáles no son los alcances de la fe, no lo tenemos de nuestro lado para Claro. transmitir un mensaje efectivo, Dios va a ser quien decida si esa persona se contagia o no. Claro. No le podemos echar la culpa a Dios de que esa persona viva o muera. Claro. Claro. Sumado a otros aspectos también negativos, como puede llegar a ser la politización, ¿no? Ya sea de la vacunación o de la. Eso también es algo que por ahí no suma, ¿no? O sea, no tenemos que andar pensando solamente en los riesgos tradicionales, hay otros riesgos que por ahí nos puede llegar a complicar más, ¿no? Totalmente, las Peyorativamente grietas. la politización. Pero la. ¿Cómo, cómo, José? No, peyorativamente, porque estamos aludiendo, pues se dice que hay un manejo político, todas estas cosas, y no es un manejo político, directamente es un manejo de pésima gestión por incapacidades de todo tipo. Hay corrupción rampante y flagrante en todo esto, y eso no es politización. Que haya una utilización en punto partidario de un recurso lucrando con la necesidad de la gente en vistas a conseguir un resultado electoral, sí, fenómeno, pero dejemos un poquito la política y la politización, pongámosla en el lugar que corresponde. Hay que hablar claramente, esas son terribles fallas de gestión, incapacidades en todo el sistema, el público, el privado, incapacidades técnicas, incapacidades personales. Y además corrupción, claramente. Aparte te lo marca la agenda internacional globalmente. Los grandes líderes vienen desde hace tiempo marcando claramente el tema que no se va a aceptar en el sistema internacional la continuidad de estados corruptos, de Claro. administraciones corruptas y de sectores privados corruptos, por lo menos Es en que la escala en la que se presenta lamentablemente en hoy en Argentina. día, claro, es que de alguna manera, afirmando lo que dice Leandro, si hacemos una correcta gestión, no va a actuar lo político, no va a actuar otras cuestiones, ¿no? O sea, de alguna Tendrán que manera, actuar en la esfera que en la corresponde y en esfera que la le esfera corresponde, natural de su exactamente. competencia.
no en Exacto. esto que hacemos mal uso del idioma para mencionar lo que claramente es decir, son el operar de mafias de todo tipo. Esa es Bueno, pero lamentablemente la realidad que compartimos con muchos países de América Latina, no en vano nuestro continente es el más desigual de los continentes y estamos con los problemas que estamos teniendo y que vemos siempre en los estallidos sociales que ocurren en países vecinos y demás. Y eso es, entre otras causas, por esto además, ¿no? claro. Hay Claro, por ahí causas no es el inmediatas, término. otras mediatas y Claro. otras que vienen muy, 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 muy de fondo. Por eso, bueno, pero sí, tal vez no la politización, sino la influencia de la política, ¿no? No sé, por ejemplo, se está especulando ahora con que en algunos lugares donde va a haber próximamente elecciones, se están guardando las vacunas para dárselas ante las elecciones y que eso influya al momento de votar. Entonces, por ahí también hay usos, ¿no? Yo lo considero eso como una politización, tal vez, ¿no? No, no sé si es el Más término que una correcto. politización, yo diría, me aventuro, ¿no es cierto?, mi opinión, eso es comisión de delitos. Claro. Cualquier corte internacional más adelante va a aceptar denuncias por este tipo de manejo que rozan lo que es el concepto de lesa humanidad. Sin duda, Bien. negarle a la población una vacuna en tiempo y forma por cuestión de otras consideraciones, en el ámbito internacional en algún momento eso va a caer en una justicia internacional. No me cabe la menor duda. Tardará más o menos, pero no se puede. Es una cosa no solo absurda, aparte que se da de patadas con la realidad, ya te digo, con un marco conceptual y global, tenemos desde el sur, ¿no es cierto?, del continente latinoamericano, la presencia por primera vez de un papa del sur, que ha elaborado dos documentos que son señeros, al margen de la religión que tenga cada uno, sin duda hay que darle bolilla a dos documentos de una institución que tiene 2.000 años de actividad en la Tierra, que son precisamente el cuidado de la casa común, Laudato si, y hoy Leandro hablaba, ¿no es cierto?, no solo el cuidado personal, sino el cuidado comunitario, y la otra, la Fratelli Fratelli. Tutti, la última encíclica que habla de la concordia, por así decirlo. Todo lo que estamos mencionando es útil leer esos documentos. No digo que sean los únicos, hay que leer muchas más cosas y hay que ver en qué ámbito se da todo esto. Por eso es que todas esas fallas que estamos teniendo con los procesos de manejo de la pandemia se agravan cuando uno los considera desde esta perspectiva, obviamente. Bueno, la verdad que es lindo esto, ¿no? De este debate, que sin quererlo, pero bueno, es un poco, no, no es debate, sino son puestas Sí, en, sí. hizo que pase el tiempo, ya estamos terminando, no tenemos tiempo Sí. para seguir, y esto seguramente va a abrir la puerta para contar con la presencia de Leandro nuevamente, ¿no? Eso Sí, seguro. realmente hay un ciclo de acciones que se están produciendo en este momento en la Fundación. Hay un ciclo de conversatorios de enfermedades poco frecuentes que terminó hace poquito con Ajá. el núcleo duro en la provincia de Santa Fe. Ahora estamos terminando este viernes con un ciclo de conversatorios de inclusión social en educación, particularmente en nivel inicial, desde nuestro nodo de la provincia de Jujuy, con participación de Misiones, de Tucumán, de Córdoba. Próximamente tenemos planificadas acciones de investigación, acción y docencia en gestión de riesgos, con hincapié en nuestro nodo en la provincia de Neuquén. Entonces, estamos hablando de interculturalidad para pensar estas problemáticas que se encuentran con la grieta todo el tiempo, y ya no estoy hablando de una grieta M o K. No, estamos hablando de una Claro. grieta mucho más fuerte que tiene que ver con algo antropológico, quizá, que Sí. deviene en un hecho sociológico, que es cómo se definen a partir de yo soy lo que no soy. Entonces, a partir del concepto que tengo de la otredad, nosotros vemos cómo en un conversatorio de inclusión social, que tiene que estar rodeado de amor, sí, inyectado de cariño y de buena voluntad, se ven pujas entre padres y docentes. Dice, ¿cómo Claro. puede ser? Si uno lo hace con amor y todos están presentes con buena voluntad, porque quieren definir su posición, definiendo cuál es la posición que no están dispuestos a defender. Y ahí no se encuentran puntos de confluencia, sino puntos de divergencia. Lo que nosotros proponemos desde la Fundación, y por eso hemos acuñado el título de Red para nuestra organización, tiene que ver con encontrar lugares de encuentro, espacios de convivencia pacífica, y obviamente que en ese marco uno reconoce lo que ustedes están haciendo notable y por eso yo los considero a ustedes dos
como parte de mi super yo a la hora de planificar, tomando la segunda palabra, porque hay una cuestión de respuesta moral a no traicionarnos, a lo que nosotros desde el amor y el compromiso estamos construyendo permanentemente, bueno, no traicionarnos por el solo hecho de proliferar, generar instancias educativas, sino que desde la diplomatura de socorrismo que empieza ahora el 12 de junio, como lo que está planificado para septiembre, como un curso de cuidadores domiciliarios que se está dando orientado a la gerontología en Santa Fe. Todo ese cúmulo de acciones tiene que estar atravesado por los lugares de confluencia y por los lugares de mitigación, de esa fase 2 de mitigación que reconocemos de la afección, de las discusiones que no son constructivas, ¿no? Esto no lo estoy diciendo de un lugar de tibieza, sino de un lugar de compromiso activo. Así es que por eso es que nosotros nos consideramos red y por eso es que todo el tiempo los estamos convocando a formar parte. Igual va a aparecer en el Zócalo. ¿Cuál sería, si quieren contactarse con la red, la dirección, los puntos de contacto, los canales de contacto? Tenemos nuestro Facebook e Instagram, @fundacion.redatlas en Instagram, Fundación Red Atlas en Facebook. Tienen respuesta instantánea por mensajería y si no, fundacionredatlas@gmail.com es una de las casillas de mail que está dando respuesta ahí, hasta tanto estén saliendo dentro de poquito las institucionales. Así es que yo les recomiendo Instagram o Facebook, nos conocen por las redes, se contactan y tienen respuesta inmediata para construir con nosotros. Perfecto. Bueno, Leandro, la verdad, un placer. Vamos a estar seguramente Un placer, convocándote sí. nuevamente. El agradecimiento y bueno, y también ya que está, aprovechamos y nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo programa de Interfase, el miércoles a las 23 horas por Canal 22. Muchas gracias, ¿eh? Muy buenas noches, Bueno. gracias. Chao, chao, buenas noches.